El Carnotaurus aparece en la segunda novela de Michael Crichton de Lost World Jurassic Park, con la habilidad de mimetizarse como un camaleón. Dicha habilidad no tiene pruebas científicas y es solo una licencia del autor. Posiblemente los genetistas de Jurassic Park mezclaran su ADN con las ranas y algún camaleón. Esta capacidad es llevada al juego de arcade de The Lost World, siendo el Carnotaurus uno de los jefes de nivel capaz de hacerse invisible y con ojos salidos hacia afuera como un camaleón. En el juego homónimo para PlayStation aparece en el nivel de Sleeping Titan del Compsognathus, persiguiéndole luego de que el pequeño dinosaurio lo despertase de su sueño, pero luce como un terópodo más real. Es un jefe de nivel en la versión de Game Gear donde usa su habilidad de camuflaje. En la novela aparece casi al principio, cuando Richard Levine incursiona en la isla Sorna con un guía llamado Diego. Es entonces que se topan con un grupo de musaurus, que huyen de un depredador que no se puede ver, los carnotauros camuflados. Estos atacan a Diego y lo matan. Levine huye pero no abandona la isla. Poco después los protagonistas vuelven a toparse con los Carnotaurus por la noche en el complejo de Ingen, mostrando que son mayoritariamente nocturnos y que tratan de evitar cruzarse en el camino de los velociraptores y la familia de T-Rex. En el cómic Jurassic Park Redemption es de gran importancia, ya que es el primer dinosaurio que se escapa del nuevo criadero de dinosaurios que Tim Murphy intenta desarrollar junto a Henry Wu y otros especialistas. Todo termina siendo una conspiración del dado por muerto Peter Ludlow y Lewis Dodson para arruinar el legado de Jonah Mond. El Carnotauro escapa devorando a varios rancheros, ganado y fauna local como perros, lobos, caballos y rinocerontes de una reserva zoológica. También ataca unas estatuas del Dinosaur Monument. Tendrá su primera aparición oficial en la franquicia en la secuela Jurassic World Fallen Kingdom. En el tráiler oficial se puede ver cómo, en medio de la estampida por la erupción volcánica en Isla Nublar, un Carnotaurus acorrala a Owen Grady. Es entonces que son salvados por la Tyrannosaurus Rex de la isla, quien captura entre sus fauces al terópodo más pequeño y le pone un pie encima para evitar que escape. También en otros trailers se ve un fragmento de un enfrentamiento con un ejemplar de Sinoceratops. Mattel lanza una figura de acción de Carnotaurus para esta secuela de la saga jurásica, al igual que Lego, y también aparece en el Jurassic World Facts de Mattel y Jurassic World Alive para dispositivos móviles y en el DLC del Jurassic World Evolution. Bueno chicos, hasta aquí termina el video y al final mandaré los saludos XD.